Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él de su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: «Vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: «¿Por qué sueltan al burro?». Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: «¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. ¡Hosanna en el cielo!». Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. A quien los niños daban.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado hacia atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío.
taladran las manos y los pies. Puedo ganar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Thank you.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro, quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos ahí la cena. Los discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito. Pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. Amén.
Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos las abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en tres días
construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarle al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente
para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, lo pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue condenado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Yeah.
Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si ya hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Una breve meditación respecto a lo que la Iglesia hoy celebra, que es este Domingo de Ramos, anuncio fundamental de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. El Triduo Pascual, en esta solemnidad del Domingo de Ramos, vemos a Jesucristo rodeado de gente que lo aclama. Quizás este puede ser también un punto fundamental para cada uno de nosotros de alabar al Señor en el momento de que hace una entrada triunfal en nuestro corazón y en nuestras vidas, después de un largo proceso cuaresmal en donde cada uno hemos estado trabajando en nuestra conversión personal. Hoy a lo mejor nos sentimos más cerca a Dios, más purificados y más dispuestos a tener esa experiencia divina del amor de Dios. La celebración central de esta Santa Eucaristía en la liturgia de la palabra es precisamente la contemplación de la pasión del Señor Jesucristo. Una lectura larga, pero tan sumamente rica. Pensemos que el Evangelio que acabamos de escuchar, en el Evangelio de Marcos, es un comienzo dentro de un contexto de agonía y oración que revela evidentemente el drama que muchas de nuestras queridas familias han vivido con esta pandemia.
una agonía de la enfermedad, de la pérdida del ser querido, de la pérdida de los recursos económicos, de la pérdida de tantas posibilidades que a lo mejor hace un año se abrían como un retoño de bendición de Dios y se han ido de nuestra propia contemplación por la tragedia de la pandemia. Pero también vale la pena reflexionar cómo esa agonía se vive en la vida de Cristo con una presencia del Dios Padre infinitamente misericordioso. Entonces, es ahí donde la agonía la hemos podido llevar en el contexto de oración y del encuentro con Dios. Vale la pena también saber que mientras Jesús ora, hay otros que duermen, desafortunadamente, y no vale la invitación de Dios a la oración para aquellos que no pueden ni deben despertar. Y es ahí donde cada uno tiene que estar vigilante. ¿Qué intensa y qué gran novedad trae mi oración? ¿Cómo es la participación en la Santa Eucaristía? Si realmente salgo de la monotonía y me adentro en el misterio de Cristo. La lectura de la Pasión evidentemente nos lleva a recordar lo que sucedió, la historia humana y divina de la redención de Cristo a la humanidad. Hace más de 2000 años Cristo padeció. Pero esta historia se actualiza en la vida sacramental de la Iglesia y por esto en esas palabras hermosas de tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, hoy la celebramos en el altar para la vida espiritual de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos y hermanas, es ahí donde realmente el contexto de la celebración trae ese milagro de Dios, porque no se trata de recordar la historia patria, la historia de los próceres que dieron su vida pero ya no están con nosotros. No, Cristo es diferente. Cristo es ayer, Cristo será hoy y Cristo será siempre. Y eso es lo fundamental de nuestra fe. Quien sigue a Jesucristo lo sigue en cruz, pero evidentemente tiene el camino de la resurrección. Y por esto, entonces, es hermoso celebrar el Triduo Santo, el Triduo Pascual. Y es ahí donde realmente, entonces, esas hosanas al Hijo de David, esa aclamación al Cristo de la fe, tiene un gran sentido de nosotros, para cada uno de nosotros. Porque si hay algo que debemos aprender de este seguimiento que en fe hacemos de Cristo, es que Cristo se ha crucificado y ha dado su vida en el amor para la redención de cada uno de nosotros. Quien tiene esa experiencia debe también dar de lo que recibe y que ojalá también esta Semana Santa sea una experiencia de encuentro con Dios. Allí el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, cada uno en lo profundo de su corazón y de su oración, pregúntele a Jesucristo: Jesús, ¿y tú qué quieres que yo haga hoy por ti? ¿Cuál es tu voluntad para que, conociéndola, la abrace y la pueda cumplir para la gloria de tu resurrección y de tu salvación al género humano? Amén.
Hacemos nuestra profesión de fe y decimos todos al unísono: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones, con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. Para que la Iglesia, esposa de Cristo, se purifique más plenamente por la sangre de Cristo en este tiempo santo de pasión, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todas las cosas del mundo se pacifiquen en orden a la salvación por medio de la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que Alfonso Sime, Antonio Ponce Condo, Edison Covena y todos los que participan en la pasión de Cristo por la enfermedad y los sufrimientos alcancen fortaleza y paciencia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que Enrique López Cortés, Jaime Peralta, Olga Ramos y todos nuestros hermanos difuntos alcancen la paz definitiva y que el Señor, Rey de la Gloria, los introduzca en la gloria del Padre, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo para que lo que no se atreve a esperar por sus propios méritos lo alcance por la pasión de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la meditación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Mortem tuam, anuncia vos dom.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Wilton y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Años de Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Primero queremos, por parte de Monseñor Jameson y toda la parroquia, la comunidad aquí, queremos agradecer mucho a nuestro obispo Dorsonville por celebrar con nosotros el Domingo de Ramos. Le damos un aplauso. Hemos comenzado la Semana Santa. Este martes tenemos servicio penitencial a mediodía. Habrá confesiones también en español, por los que quieren. El Viernes Santo tenemos la liturgia en español a las 4 de la tarde, también con nuestro obispo Dorsonville. El sábado la Vigilia Pascual a las 8 de la noche, el sábado, con el Cardenal Gregory. Y el Domingo de Pascua tenemos nuestra misa a la 1:30. No es a la 1, es a la 1:30, el Domingo de Pascua. Y esas liturgias serán también transmitidas en vivo. Los que van a llevar la Virgen María esta semana a su casa para rezar con ella, ya saben quiénes son. Y después de la misa tendremos, como siempre, el Vía Crucis para los que quieren permanecer en su sitio y rezar juntos el Vía Crucis. Antes de la bendición final, también quiero agradecer la presencia de nuestro querido rector, Monseñor Jameson. Padre John, qué buen trabajo está usted haciendo en la comunidad parroquial de la catedral. Evidentemente es un factor o un motivo de gran alegría para mí confrontar qué hermosa liturgia hemos vivido con tanta profundidad. Muchas felicitaciones a usted, al coro, a todos los que han servido en esta Santa Eucaristía. Como lo dijo el Padre John, los esperamos el viernes a las 4 de la tarde. Desafortunadamente este año por la pandemia no tenemos la procesión de Reina de las Américas a la Catedral, pero nos vamos a reunir todos aquí a las 4 de la tarde. Los esperamos para seguir en este ambiente de celebración de Semana Santa, para que Dios nos bendiga y nos proteja, nos dé la salud en estos tiempos de pandemia. Incline la cabeza para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.